Red ha de venir presenta Batallas de Fe Honduras Preparándonos para el gran conflicto hope, Nuestra única esperanza in days, en estos últimos días es en la relación con Jesucristo. Yo no puedo, no tengo poder, pero Dios es todo poder. Batallas de Fe Preparándonos para el gran conflicto Vamos conmigo al libro de Esther, to the book of Esther al libro de Esther capítulo 3. Yo quiero que ustedes vean algo something about the identity crisis in Esther, de la crisis que sucedió en los días de Esther, en Esther capítulo 3. Dios siempre quiere usar jóvenes y adultos en los tiempos de crisis Esther? Vino una crisis en los días de Esther? Yes. Sí? A crisis una crisis that brought her face to face with death. Quienes los puso cara a cara con la muerte? Now we're told an Ahora se nos dijo en la inspiración. Acerca de estas historias son ejemplos para los últimos días. Que hay algo en la crisis de los días de Esther that has to do with the today. que tiene que ver con la crisis en los días de hoy. Does the Bible say that? ¿La Biblia dijo eso? Recuerdan lo que dijo Primera de Corintios? All these for Todas estas cosas sucedieron como They ejemplo. Para nuestra admonición, Upon whom the ends of the world are come. para aquellos que hemos alcanzado el, los let fines de read, los tiempos. Déjenme leerle unas líneas de la inspiración. In Church, Pueden encontrar esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. To Noten lo que la profetisa dice: La Iglesia y el Estado están ahora haciendo preparaciones para el conflicto están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en secreto to bring Sunday to the front. para traer el día domingo al frente. The devil wants to bring el diablo es quien quiere traer el domingo al frente. Como los, romanis, los romanistas. Say, La profeta va más, más allá y dice. Or law, que el decreto o ley. Which is to go forth the of God. Que se está implementando para ir en contra del pueblo de Dios. So así que la profetisa está hablando de una, un decreto dominical en el futuro That's about to take place. que está por tomar por llevarse a cabo mas noten que lo que la profeta dice acerca de esta ley dominical this law, dice que, law, que la ley decreta dominical profetizada Será de forma muy similar. Not similar. No similar. Very similar. Muy similar. Ah, muy similar. M very similar ah. to the to that issued by Hasdréres eh, por esa situación por asuero against the Jews in the time of Esther contra los judíos en el tiempo de Esther. Now do you understand what the prophet is saying? Entendemos lo que la profeta está diciendo. La profeta nos está diciendo que el decreto dominical en los últimos días será muy similar al decreto que fue en los días de Esther. Hubo una crisis en los días de Esther. Yes. ¿Qué fue lo que provocó esa crisis? ¿Alguien estaba tocando música? No. ¿Alguien estaba haciendo fiestas? No. ¿Qué fue lo que provocó la crisis en los días de Esther? Fue el hecho de que una ley fue decretada. What's going to cause Entonces, ¿qué es lo que va a provocar una crisis los End días de a hoy? Otra ley será decretada. Un decreto. ¿Están ustedes conmigo? Amén. Déjenme mostrarles eso desde la perspectiva Esther, bíblica. Three, Esther capítulo 3 Comenzando en el verso 15 the Bible says, La Biblia afirma uh, Father, anoint your words as we've opened it. Nuestro Dios, a la hora de abrir tu palabra. In Jesus' name, Amen. Bendícenos en el nombre de Jesús, Amen. In verse 15. En el verso 15. The post went out. The letters went out. Los correos salieron. Being hastened by the king's commandment. Prontamente por el mandato del rey. And the decree or the law. Y el decreto, el decreto o la ley. Was given in Shushan the palace. Fue dado en Susa, capital del reino. And the king and Haman sat down to drink. Y el rey y Amán se sentaron a beber. The Pero la ciudad, was perplexed. Was perplexed. la ciudad de Susa estaba conmovida, perpleja. ¿Qué fue lo que causó la crisis en aquel tiempo? A was Porque un decreto había sido promulgado. And Esther. Y Esther, In order to be prepared for that decree, para poder estar preparada para enfrentar esa ley, had to be ready the was ella debía estar lista antes de que esa ley fuera promulgada. She could not wait until after the decree, ella no debía de esperar hasta después del decreto. Cuando ese decreto era promulgado, ella debía de estar preparada. Today, y eso nos enseña hoy pass, que cuando la ley dominical sea decretada, we get ready, entonces no será tiempo para alistarnos. Debe, debemos de estar ya listos para ese momento. Porque será muy similar como fue en los días de Esther. The y ahora noten lo que la Biblia dice en el verso 14: nos afirma de que la reina Esther debía estar lista para ese decreto. 14. Versículo 14: the copy of the for a la copia del decreto que se dio por mandato. En cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos. Dice que para que estuvieran qué? Para que estuvieran listos. ¿Cuándo? La Biblia dice antes de ese día. ¿Qué día? El día del decreto. So Esther, Así que la reina only Esther solo tenía until the decree hasta la promulgación to get ready. para estar lista. And in the last days, y es que en los últimos días, similar, muy similar, only until the decree. solamente hasta el decreto, the is, la pregunta es, ¿es ese decreto listo para pasar en Honduras? está ese decreto listo para ser declarado en honduras será en este país donde se declarará esa ley será que su presidente pasará esa ley él será tratado igualmente como fue tratado a suero azuero no sabía lo que estaba haciendo él fue, eh, este, fue, fue engañado por el mundo protestante para aprobar esa ley. And only Esther y solo Esther could the truth. podía revelar esa verdad. Esther, Esther era una dama. In Bible prophecy, y en profecía bíblica, a woman a una mujer representa una iglesia. ¿Qué iglesia que Esther ¿Qué iglesia creen ustedes que esté representada? Una iglesia única, distinta. Her religion was not like everybody else in Porque Esther no era como cualquier otra mujer en el reino de Persia. She had a distinctive identity. Ella tenía una identidad única. Permítanme hacerles esta pregunta. Let me see if you're with this story. A ver si ustedes están familiarizados con la historia. What was the name of Esther? ¿Cuál era el nombre de Esther? Was that her real name? ¿Ese era su verdadero nombre? No. no. What was her real name? ¿Cuál era su verdadero nombre? Hadasa. So Así que Esther era un nombre persa that did, that, that did not her Pero que no representaba su identidad. But the crisis, Pero antes de la crisis, ella tenía que deshacerse de esa identidad mundana. Ella tenía que largar esa identidad mundanal Ahora mi pregunta es esto ¿Qué es lo que Esther debía de hacer? Three things. Tres cosas ¿Cuántas cosas? Three tres cosas Por favor, escriban esto Porque yo les voy a poner a prueba mañana Tres cosas Por favor, escriban important. Muy importante one, Número uno Esther tenía que hacer tres cosas que debemos hacer en los últimos días Esther hizo algo que nosotros deberemos de hacer en nuestros últimos the días. Do, la primera cosa que Esther debió haber hecho para poder estar listo y ayudar a su gente and to be a blessing to the world, y llegar a ser una bendición para el mundo, do, la primera cosa que ella debió haber hecho realize, era llegar a comprender. Y entender Her distinctive identity. su identidad única, distintiva. Así que si nosotros queremos que el mundo esté listo para esta crisis que se avecina, day los adventistas del séptimo what día, is the first thing we need to do? ¿qué es lo primero que debemos hacer como adventistas? Debemos entender nuestra distintiva identidad nuestra identidad única la segunda cosa que Esther hizo no solamente tenía que entender su identidad única más ella identity. tenía que abrazar esa identidad única possible, y es posible to recognize that as seven heavens we're different es posible reconocer que los Adventistas del séptimo día son diferentes. And hate the and y hate the odiar difference. esa diferencia. Hate being <laughs> and odio ser diferente. About Porque todo lo que se dice de los Adventistas del séptimo día es diferente del mundo y de todas las otras iglesias. Diet, una dieta diferente. Dress, una diferente forma de vestir. Un estilo diferente de adoración. A style of Un estilo diferente de educación. A way of life. Un diferente estilo de vida. Is Todo es diferente. And the y el plan del diablo is to the es destruir nuestra identidad distintiva. Had hid her identity, Pero si Esther rechazaba su. She would have been lost su identidad distintiva, ella se iba a perder. Su gente sería destruida. Y su gobierno hubiese sido destruido. Pero para poder salvar al mundo, para poder llegar a salvar a su gente, lo primero que ella llegó a hacer es entender su identidad única. ¿Cuál fue la primera? What is the second thing? ¿Cuál fue la segunda cosa? Don't just realize it, no solamente llegar a entender su diferencia, we must embrace it. sino amar, apreciar esa diferencia. Eso quiere decir que debe cambiar en nosotros a revival and reformation. si podemos experimentar and un revivimiento y reforma. And then number three, y la número tres. The final The final thing she did, La última cosa que ella hizo. Not only did she it, no solamente reconocer su identidad. Not only did she it, no solamente abrazar y aceptar but esa she, diferencia. But she manifested or revealed it sino manifestar, revelar esa diferencia a todo el mundo. We must do the same thing today. Lo mismo nosotros debemos de hacer hoy. Are you to your ¿Está usted dispuesto a, a manifestar esa diferencia? Amén. Alabado sea Dios. Nosotros no tenemos mucho tiempo para estar we listos. Only have until the nosotros solo tenemos hasta que sea promulgada esa ley. Y lo que vamos a mostrarles esta noche closer closer de que nosotros decree. nos estamos acercando y acercando y que no estamos listos. Like esa es la razón por la cual Satanás impedirá and reuniones como esta. Distracted. Está tratando aún de distraernos. Él no quiere que estemos listos. Pero esta noche, por let favor, no permita que nada lo distraiga. No celulares. If you have a child, si usted tiene un niño, please, por favor, keep them you. manténgalo a su lado. Help them to understand. Ayúdelo a entender a is coming. que una crisis se avecina. Digamos, repitamos lo que dijo Josué. For me and my house, pero mi casa y yo we will serve the Lord. serviremos al Señor. Amén. Vamos a pasar nuestros dos minutos en oración. Cuando usted vea lo que vamos a estudiar esta noche en esta reunión, you will see, usted entenderá. It is not our brother, que it no son nuestros hermanos ni nuestras hermanas, sino soy yo, Señor, quienes necesitan venir de rodillas y orar. Ustedes saben, me encanta ver a los jóvenes con Biblias. Y cuando veo Biblias me emociona. Trajeron sus Biblias, a ver levanten sus Biblias para que yo pueda ver esas. A ver déjame them. ver. Alabado sea Dios. A ver Praise los nenes con sus Biblias. This this evening, Pero antes de que desarrollemos el tema de esta noche, entitled, antes de que presentemos el tema que se titula, el gran reloj del tiempo. Okay, what? ¿Cómo qué? The great clock. El gran reloj del tiempo. Si pueden tomar sus Biblias. To Bible, y vamos al último libro de la Biblia. Al libro de Apocalipsis capítulo 12. Y notemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Es claro desde la perspectiva bíblica que el gran conflicto and Satan, entre Jesús y Satanás, que se ha desarrollado hasta ahora por casi 6.000 años, about to end. Es, y que está al fin, y que el ataque de Satanás a esta generación es mayor que en cualquier otra generación es aún mucho mayor que a todas las generaciones. Why pasadas this so much? ¿Por qué Satanás está atacando y odia demasiado a esta generación? Satanás entiende this is not the first que esta no es la primera generación, que esta es la generación final. And Satan is not guessing about this. Y el, el diablo no está adivinando de he esto. Él sabe de esto. And I pray tonight y yo pido en oración esta noche que nuestros ojos sean abiertos, que el, la gente llegue a saber lo que él mismo sabe. Noten lo que la Biblia dice. Revelación el, el, el capítulo 12, el versículo 12. Rejoice, ye heavens, Por lo cual alegraos cielos them, y los que moráis en ellos. Woe unto the inhabitants of the earth and of the sea. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Now why. Y ahora noten la razón. You, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira. So ahora noten lo que la Biblia dice por la cual él está muy enojado. La Biblia dice porque, he knoweth porque él sabe he que él tiene... The devil knows that his time is short, La, el diablo sabe que su tiempo está limitado and the devil is in his power y que él está haciendo todo lo que está en su poder to the of God para impedirle al pueblo de Dios to stop you and me para detenerlo a usted y a mí ready para que podamos estar listos para eso. Satan Satanás está usando todo a su alcance. Él está usando los rótulos en las, en las u, carreteras. Él está usando revistas. Él está usando la televisión. Él está usando las computadoras y el internet. He's using social media. Él está usando las redes sociales. Social Todo tipo de redes sociales. Like Facebook como Facebook, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Snapchat. Anything he can do to take Cualquier cosa que él pueda utilizar para desviarnos a nosotros. Satanás no quiere que nosotros tengamos tiempo para pasar con Cristo Jesús. Una vez leí cuando leo el libro del conflicto de los siglos, ¿han leído ustedes el conflicto de los siglos? En 5:19 en, In page 519, en la página 519 the prophet en inglés, says these words, the prophet says these words. la profetisa dice estas palabras. She says Ella dice, Satan well knows Satanás sabe muy bien que todos los que eh, no se acercan seriamente a la Biblia, que ellos no estarán preparados para mantenerse firme en la crisis final. Así que él se inventa todo artículo posible, todo aparato posible. Ustedes saben que eso es profecía. Más de cien años atrás ella habló de eh, aparatos inventados y cómo nosotros le llamamos a las computadoras hoy, le llamamos aparatos. ¿Cómo le llamamos a los celulares? Aparatos electrónicos. Satanás usaría todo electrónico para posesionarse de nuestras mentes y esta generación en el 2018. Satanás tiene casi completo control casi ha tenido control total de las mentes de esta generación. Young person today, las personas, personas jóvenes de hoy today, y los adultos de hoy pasan horas en televisión, horas jugando juegos, videojuegos, horas en cosas del mundo very few the y pocos de esos momentos que dados a la oración lo dedican a la oración y buscar en las Biblias, escuchar las Y esto es de interés nuestro. ¿Por qué? Porque son señales de los últimos días. La profeta dice y la Biblia dice que en los últimos días que los hombres serán amantes de los placeres más de las cosas de Dios. Y ese es el caso de hoy. Amazing, es sorprendente, hermanos we y hermanas. Tenemos tiempo para cualquier cosa. Tenemos tiempo para el trabajo. Trabajo para las diversiones. School, eh, tiempo para la escuela. Jesus, pero cuando se trata de Jesús, no, time. no tenemos tiempo. And time y el tiempo... Se está acabando. Yo quiero que noten lo que la profeta dice. Concerniente al tiempo. In volume one, page 263, en Testimonios volumen 1, la profeta dice, lo que ahora digo, to arouse or wake up the remnant people? ¿Qué puedo decir para despertar al remanente de Dios? En otras palabras, la iglesia está dormida. La profetiza o la profeta dice: ¿qué puedo hacer o decir para despertarlos? Yo he venido diciendo lo mismo. Aún en reuniones como esta, niños deberían de estar en reuniones como esta. Están dormidos, hablando. Agarrando papel y tirándolo como avioncito en reuniones como estas, si no fuera por la misericordia de Dios, esos niños caerían muertos ante la presencia de Dios. Pero por la misericordia de Dios, to give us an to be saved. él vuelve a dar otra oportunidad para alcanzarlos y que sean salvos. So pray, así que yo oro y what digo, Señor, ¿qué puedo decirles para despertar a nuestros niños, youth, para despertar a los jóvenes, para despertar a los adultos, so that we're not with God. para que nosotros dejemos de llevar las cosas en relajo con Dios? Podemos estarla llevando, podemos llevarla de relajo ahora. Podemos pensar de que eso no importa ahora. Pero cuando el momento de prueba comience, child, cada niño, adult, cada adulto, van a decir y gritar: Quiero conocer a Jesús. Pero para ese tiempo, demasiado tarde. Pero alabado sea Dios. Que no es demasiado tarde so esta noche. Says, Así que la profeta dice: ¿Qué puedo decir para despertar al remanente de Dios? Se me mostró dreadful, que las escenas terribles están delante de nosotros. Vienen a Estados Unidos. A to la misma crisis a Honduras. Dice: terrible. Scenes Aquí dice terribles, espantosas escenas. Are us. Están justo delante de nosotros. And Satan, y Satan, and el his diablo Dios y sus demonios, are all their powers, están trayendo o uniendo todos sus poderes. World. No sobre el mundo. Ellos ya están engañados. No sobre las otras They iglesias. Ellos no entienden lo que está viniendo. Pero están reuniendo todos sus poderes sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia adventista del séptimo says, día. Ella dice, el diablo sabe que si los adventistas, que si ellos sleep a duermen un poquito más. Not years. No, años. Not a long time. No por mucho tiempo. Solamente por un poquito más. The devil knows that time is el diablo sabe el tiempo que se no está llevando. Out of this front row. Por favor, no distraigamos no nada. Nah. Ahora escuchen. Dice Satanás sabe longer, que solamente por un poquito más sure them, y que él se asegurará de ellos porque su destrucción sería segura la profeta dice advierto a mi gente Es hora de que examinemos nuestro ser Esto no es tiempo para mirar a los demás Esto no es tiempo para condenar a la iglesia Este es el tiempo que Dios nos ha dado para que examinemos nuestros propios corazones nuestros propios hogares, Our own lives, nuestras propias esposas, podemos decir, señor, qué necesita salir de mi vida, qué es lo que me está impidiendo que yo tenga una relación más cerca con Jesús. La inspiración dice, my brother, my sister, mi hermano y mi hermana, si estos preciosos momentos de misericordia no son mejorados o usados mejor. Si no se usan de forma sabia, usted será dejada sin excusa. En otras palabras, si nosotros no nos tomamos el tiempo que Dios nos está concediendo por su misericordia hoy, esta semana, para listos para prepararnos. Nosotros no vamos a tener excusa delante de Dios. Alguien dirá. Pero Señor, ¿acaso no me puedes dar un poquito más de tiempo? En los últimos días cuando Cristo vuelva. Habrá gente que dirá, Señor, ¿y por qué no me diste más tiempo? ¿Por qué no me dijiste que me alistara? Y Dios diría, yo lo hice. Te di todo el tiempo necesario. Te di toda una semana de reavivamiento. To to Pero vos estuviste con miedo de ir a esa reunión. Estuviste amedrentado de estudiar la Biblia por ti mismo. Estabas más interesado en tu trabajo. You had no, time to study. no tuviste tiempo, no sacaste tiempo para estudiar you por ti mismo. In Estuviste más interesado en la escuela. Estuviste más interesado en todas las cosas del mundo. But a Pero ¿qué es? To gain the whole world. The text, the Bible text. What's to the profit of man? de qué le de qué le sirve a un hombre world, que gane todo el mundo y que pierda su propia alma de de qué le serviría si nos perdemos nada servirá nada es más importante que esto have no money. es mejor no tener dinero have no job. mejor no tener trabajo and be at these meetings. Y estar en esta reuniones. Y ser salvo por Cristo Jesús. Porque tener trabajo y dinero. Y, y perderse a usted mismo. Out, El tiempo está casi finalizado, amigos. Y Dios lo único que quiere es que estemos listos para you lo see, que viene. Así que pueden ver que Dios ha hecho posible para que nosotros podamos saber en dónde estamos en la línea del tiempo profético. Y en el momento que entendamos de que el límite está casi acá, it should create in our soul the spirit of urgency. Eso debe de desarrollar en nosotros un espíritu de urgencia. Déjeme enseñales eso desde la of john chapter 9. Go to the book of John chapter 9. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan capítulo 9. What book do I say? ¿Qué libro he dicho? Praise God. You're teaching me Spanish? I'm telling you English. Talk to me. You're teaching me Spanish? <laughs> I'm telling you English. Yo les enseño inglés, ustedes me enseñan español. John chapter 9. Juan capítulo 9. What I want to show you tonight? Lo que voy a mostrarles esta noche es we que cuando nosotros llegamos a saber cuán cerca estamos del fin del tiempo, va a despertar en nosotros un espíritu de urgencia. No, no más estaremos relajados con un espíritu de relajamiento. No, no, no estaremos más perezosos y perdiendo el tiempo. Nosotros vamos a ver la necesidad de estar listos y estar listos rápido. My and sisters, mis hermanos y hermanas, like this, cuando alguien viene a hablar algo así de como lo que estoy presentando esta noche. Telling you that the end of all things is at hand. That the world is coming to an end. The first thing that the devil does Lo primero que el diablo hace is send a critic to talk against this message. Es establecer contra estos mensajes. And what he says is this. It's not right to have the spirit of urgency. No está bien que creamos un espíritu de urgencia, de alarma. That's fanatical. Eso es fanático. That's extremist. Eso es extremismo. That is Eso es ser legalista. Time Eso. That is, that is time Eso es estar fijando fechas. The Eso no es el espíritu de Jesús. Pero lo que vamos a mostrarles esta noche. No one in all the Bible que nadie en toda la Biblia. Que vivía una vida de urgencia que Cristo Jesús. Jesús era la persona más urgida en toda la Biblia. ¿Vivía Jesús una vida urgida, sí o no? Sí. Cuando Jesús They had to rush him from his uh, almost from his birth into Egypt to hide him and protect him. Ellos tuvieron que huir de inmediato recién nacido a Egipto para esconderse. Surrounding his birth was urgency. Surrounding his birth was urgency. Todo lo que circulaba a su nacimiento era cosa rápida. When Jesus was baptized, Juan was so amazed by the beauty of Jesus. Juan estaba tan sorprendido al ver a Jesús. He said, I, I cannot even tie his shoe." Eh, Juan le dijo yo no soy ni siquiera digno de desatarte los zapatos Jesus says, time. Eh, Jesús le dijo no vamos a perder tiempo bautízame ahora ¿por qué? porque él sabía que el Espíritu Santo tenía que ser derramado en cierto tiempo en el año 27 And después Jesus de Cristo came out of the water, y cuando Jesús subió del agua Holy el Espíritu Santo justo right cayó él Justo a tiempo, Jesús estaba urgido. Cuando Jesús comenzó su ministerio de predicar, su primer mensaje, dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos no está lejos. Está cerca a las puertas. ¿Recuerdan ustedes al final de su ministerio, estaba hablando a los judíos? Les dijo, cualquier co a, les, eh, habló a Judas y le dijo, cualquier cosa que hagas. Do no lo hagas lento. You do, cualquier cosa que vayas a hacer, quickly. hazlo pronto. Rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. Jesus had Jesús tenía un espíritu de urgencia. Noten que la Biblia dice, porque si nosotros seguimos a you Jesús a of urgency, con el espíritu de urgencia, nosotros estaremos cubiertos All you're doing todo lo que hagas in the of Jesus. es seguir los pasos de Cristo Jesús. No Porque nadie vivió una vida tan urgida como lo fue John Jesús. 9, Noten lo que dice eh, Juan capítulo 9, verse 4. verso 4. I must work me es necesario hacer las obras. 9:4. The works of him that sent me es necesario hacer las obras, las obras del que me envió. ¿Cuándo? Entre tanto que el día. Jesús dice: Yo tengo una obra que hacer, And I take to do it. y yo no puedo tomarme todo el tiempo que quiero. Él estaba urgido de hacer esas obras. He had to él tenía que terminar de hacer esas obras a tiempo. Y él dijo, debo de hacer las obras de aquel que me envió while it is day, mientras dure el día. Why? ¿Por qué? What does verse say? ¿Qué es lo que dice el versículo 4? 4. Me es necesario hacer las obras del de que me envió. The night cometh, entre el día dura, la noche viene When no man can work. cuando nadie puede trabajar. So if a man does work, así que el hombre hace su trabajo, he has to do it in the day. él lo tiene que hacer durante el But día there will come a night porque luego llega la noche in which no man can work. y ningún hombre puede trabajar. That night esa noche represents the limit. representa el límite. ¿Cuál es la otra palabra? Of a limit? Para el límite. El cierre de la gracia. Jesus understood Jesús entendía probation was closed for his nation. que el tiempo de gracia se le acercaba a su nación. And I want to show you tonight y lo que voy a mostrarles esta noche es que la misma condición que Jesús que la misma condición en la cual Jesús estaba en su generación you and I ustedes y yo are in, in this final estamos en esta última generación. Tenemos un límite del tiempo. Day, estuvo una, un límite en los días de Jesús y hay un límite en nuestros Now días. Ahora, lo que I begin showing you this last night. desde Let me show you clearly tonight. Go back to Jeremiah chapter five. a Jeremías capítulo We were ending here last night. We were ending here last night. Nosotros finalizamos aquí Jeremiah chapter five. Jeremías capítulo 5. Beginning in verse 22. 22. You remember that I showed you last night. recuerden nuestro tópico de anoche que Dios nos mostraba la habilidad para poder conocer el tiempo para hacer qué para entender el tiempo de hecho antes de ir a Jeremías 5 déjenme mostrarles otro texto que dice lo mismo primer libro de crónicas capítulo 12 vamos we'll a back a 5 Volveremos a Jeremías 5. 1 Chronicles chapter 12. primer libro de Crónicas capítulo 12, chapter 12. Notice what the Bible Noten lo que la Biblia dice comenzando en el verso 32. I I want you to see this from your Bible. Y yo quiero que por favor ustedes lo vean desde sus Biblias. Lean Verso 32. And of the children of Issachar de los hijos de Issachar, que eran ahora, noten qué lo que estos hombres hacían. These were men, estos that had understanding of the times. de los hijos de Issachar, doscientos principales entendidos en los tiempos. You in ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis? It says, Here is wisdom. Que aquí hay sabiduría. Let him that have understanding, el que tiene sabiduría que cuente. Y después habla de la bestia. Y ahora en Crónicas primero de Crónicas 12 dice que deberíamos de entender los tiempos. Ahora noten el hecho del por qué deberíamos de entender los tiempos. Dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Is ¿Es eso lo que la Biblia dice? Yes. Sí. Time, que cuando nosotros entendemos el tiempo, entonces sabemos qué hacer. Oh, yo quiero hacer algo práctico esta noche. Do, si usted quiere saber qué hacer,

Porque hay algo que nosotros deberíamos de estar haciendo ahora mismo. En nuestras propias vidas. With our Con nuestras familias. With our Con nuestros hijos. But we will never know what to do Pero nosotros no sabremos qué hacer. Time. A menos que nosotros sepamos primero el tiempo, el asunto Everything del tiempo. To Porque todo asunto en la vida está relacionado al tiempo. Permíteme ilustrárselos. Tonight, Esta noche. Esta noche. O mejor dicho, esta mañana. 2 a las 2 de la mañana. ¿Qué es lo que usted estaba haciendo a las dos 2 a. de la mañana? ¿Qué estaba usted haciendo? Sleeping? ¿Durmiendo? Ahora escuche. To to ¿Se estaba usted ya listando a esa hora para venir aquí a were esta reunión? ¿Se estaba vistiendo a esa hora? No. no. Why not? ¿Por qué no? You don't want to come to the ¿Usted no quería venir a las reuniones? Me encanta verlos a ustedes a Dios le encanta verlo. A usted. ¿Por qué usted no se estaba preparando At a las 2, a. 2 de la mañana? At 2 a. I did it. It wasn't time. Porque no era la hora, no era el tiempo. Order to know what to do, de acuerdo a saber qué hacer, we must first know the time. lo que primero necesitamos saber es el tiempo. Esto es lo que la Biblia enseña Chronicles 12, en 1 Crónicas 12 primer libro de crónicas capítulo Verse 12 32. versículo 32 leamos nuevamente ahora con esa percepción con ese entendimiento the of Issachar, y los hijos de Isaacar which were men, we're reading 32. de los hijos de Isaacar doscientos principales entendidos que eran were hombres that had understanding of the times, entendidos en los tiempos y ¿Por qué? Porque eran entendidos. Porque ellos eran los que sabían qué es lo que Israel debía de hacer. So we can study today, Así que antes de que nosotros estudiemos esta noche, ready, las cosas que nosotros debemos de estar haciendo para estar listos, tenemos necesariamente que saber primero los tiempos. Porque eso nos conectará en qué es lo que debemos hacer. Comprendo. ¿Entiendes? Compre, Noten lo que la Biblia dice. That will help us the time. Porque hay algo por lo cual Dios quiere que entendamos el tiempo. The says, la profeta dice los desafíos de los últimos días están sobre nosotros and in our work, y en nuestro trabajo debemos de Advertir a la gente of the danger in. del peligro en el cual ellos están. We're show you this week. Nosotros debemos demostrarles esta semana in in que ustedes aquí en Honduras están en grave peligro. In in que en Centroamérica están en grave peligro. Mexico. En México. En Guatemala. En Panamá. En todo Centroamérica. En todo Centroamérica. Centro to Vamos a mostrarles que a todo el mundo está frente a una gran crisis. No dejen las escenas solemnes Which has que la profecía nos ha revelado. Dejadlas sin tocar. There are many preachers Hay muchos predicadores que saben lo que les estoy diciendo esta que saben lo que yo les estoy diciendo esta noche. Tonight, que creen lo que yo les estoy diciendo esta noche. Pero tienen miedo de enseñarles lo que yo les estoy enseñando esta noche. Do, Porque si ellos lo hacen, their will be taken away. el cheque se, mensual se les será quitado. And they will be by the y entonces serán disciplinados por la iglesia. I care about a Pero a mí no me importa lo que I hagan. A mí me importan ustedes como Man can call me importa la voluntad de Dios. Los hombres me pueden llamar lo que ellos quieran. Mientras nosotros nos salvemos, hermanos y hermanas. Ellos le llamaron a Jesús. Dijeron que Jesús era el diablo. Y si ellos nos Y si ellos llamaron a mi maestro con esos apelativos de adelante. ¿Por qué debe de preocuparme a mí que a mí me llamen con nombres feos? Nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo Jesús. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que yo les mienta o que les diga la verdad? Escúchenme. La Biblia dice. Time is running out el tiempo se está acabando. Hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice que si ellos llegaran a entender la cercanía, la proximidad de los eventos revelados

¿Creen well, ustedes eso? Casi son Adventistas del séptimo día? Casi. Vamos a we'll entenderlo mejor antes de que la hermanas termine. Romanos capítulo 13. And verse 11. El versículo 11. La Biblia dice. Y esto. Conociendo el tiempo. So the Bible says, Así que la Biblia dice: we don't have to guess about the time. Nosotros no debemos de estar adivinando el tiempo. The devil knows the time, el diablo sabe el tiempo. But the Bible says we can know the time. Pero la Biblia también dice que nosotros podemos saber el tiempo. We the time, y que si entendemos el tiempo, we'll know what to do. Entonces sabremos qué hacer. The devil want us to the time. Pero el diablo es el que no quiere que entendamos el tiempo. Why not?

Nos preparará eso para los eventos. You're supposed to go somewhere special. Usted debería de ir a alguien especial. You overslept. You overslept. Usted siempre duerme. You woke up. Se despierta. What's the first thing you did? ¿Cuál es la primera cosa que usted you look hace? At your time. Mirar el tiempo. You look at your clock. Usted mira la oh. hora. Ay ay, ay. Come on. Ay, ay, ¡Ay, ay, Tengo que levantarme. We para poder estar listo. You knew the time was too late. Usted sabe que para encontrarse con esa persona el tiempo se le ha hecho your tarde. Sus niños se levantan. What did you do? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Did you say, oh, Usted no dice, "Oh, es hora de alistarse And the child, "Oh, yes, we'll get ready soon." Ah, y comienza a cantar y Usted le dice a los niños, "Vamos, vamos, You're vamos." Rushing, rushing, rushing. Rápido, rápido, rápido. If we know the time, si nosotros sabemos el tiempo. Nos levantaremos. And so the devil, así que el diablo, us sleeping, para mantenernos dormidos, él quiere mantenernos ignorantes relacionados al tiempo que nos conviene saber. What must we know about the time? ¿Qué es lo que debemos de saber del tiempo? Romanos 11 La primera declaración dice, y esto conociendo el tiempo, and that we will wake up. Que ya es hora de levantarnos But del sueño. Last, last ahora la última parte dice y es algo que debemos de entender. Up, Nosotros es hora de levantarnos del sueño por esta razón. Porque ahora nuestra salvación. Noten la siguiente declaración. Está más cerca que cuando creímos we must understand the nearness of the nosotros time nosotros debemos de entender la cercanía del tiempo That's the exact words of the prophet son exactamente las palabras de la profeta if they realize the nearness si ellos entendieran la cercanía same words, same words las mismas Roman palabras de romanos of the events in revelation de los eventos Revelados en Apocalipsis, una reforma y un una reavivamiento se desataría en nuestras iglesias esa es la razón por la cual Satanás odia estas reuniones esa es la misma razón por la cual Satanás no quiere que vuelvas a estas reuniones pero si usted viene y pone atención if you look at the Bible, pero si usted ve en su if Biblia you take notes, y comienza a buscar if you and pray, y si usted escucha en oración Jesús producirá a revival and a un reavivamiento y una reforma and we y nosotros junto a nuestras familias podemos ser salvos. Podemos llegar a entender nuestra identidad única distintiva. Y entonces llegaremos con la habilidad de ayudar al mundo a nuestro alrededor. Pero cómo podemos llegar a saber la cercanía del tiempo?

si esto es lo que ha determinado el fin del tiempo, If every time I go forward, y que cada vez que yo me voy moviendo hacia adelante, time goes forward, el tiempo se va alejando de igual forma. Am I ¿Me estoy acercando yo See? al See? tiempo? Sí, No, no. Every time I get nearer, Porque cada vez que me muevo hacia ese fin, Y si yo voy hacia atrás, I'm not tampoco me estoy alejando del fin. What must happen? qué es lo que debe de acontecer end, para poder simular de que mi mano sea el fin debe de, de dejar de moverse limit, debe de estar fijo en un límite entonces cuando yo me comienzo a acercar And as I approach the limit, y entonces me estoy acercando al límite me estoy acercando nearer, más cerca nearer. más cerca eso es verdad yes. Así que lo que voy a mostrarles esta noche, para poder entender la cercanía del tiempo, we must first lo primero que debemos establecer the Bible que la Biblia enseña que hay un límite en el cual Dios ha permitido de que el mundo exista, y no porque yo lo diga.

todos nosotros estaríamos But equivocados God says it, sino porque Dios lo dice the Bible says it, y la Biblia lo afirma y Dios y su palabra nunca están equivocados I want to show you from the Bible. se los voy a mostrar desde la Biblia y a mí no me importa que lo que los hombres digan la Biblia es verdadera el mundo afirmaba que el el diluvio jamás ocurriría. La would never iglesia come. en los días de Noé aseguraba que eso sería. El diablo decía, eso es imposible que Los políticos de su tiempo afirmaban que eso era imposible. Los científicos negaban esa realidad. Porque nunca había llovido antes. They said, no, it's not right. Decían no no está en lo correcto. Pero las palabras de Dios había dicho que el mundo llegaría a su fin by by a flood. por un diluvio. Y un límite había sido establecido. How much time? ¿Cuánto tiempo? 120 years. 120 años. Did años. The Bible say so. Dice eso la Biblia. Amen. Amen. even though the world did not believe it. Y aun cuando el mundo no lo creía. did not stop the limit from coming. Eso no detuvo o eso no impidió el límite a que llegara. 99% were 99% no estaba listo. 1% took it serious. Y menos del 1% lo tomó seriamente. Only Únicamente 8 personas en el mundo estaban preparados. Si eso fue Honduras,: It meant what you have here about nine million people. Ustedes aquí en Honduras tienen cerca de 9 millones de personas population of Honduras. La población de Honduras. The world had much more people than that. G: el mundo tiene mucho mucho más que eso. That means that it would not even be eight people ready in Honduras. Eso quiere decir que ni siquiera habían ocho personas listas en Honduras. Not even half of this room. Ni siquiera la mitad de este cuarto us, sisters, Esto nos está diciendo, hermanos y hermanas Mejor es que nosotros tomemos las if cosas seriamente you, en este... you, Si, si alguien you, le está hablando them, Dígale, cállate por favor Yo quiero estar listo Vamos a listarnos juntos Amén And the Bible says, y la Biblia afirma As Noah, que así como fue en los días de Noé, así será antes de los días de la venida del Hijo del Hombre. Déjeme mostrarlos con la Biblia that the Bible teaches us que la Biblia nos enseña que sí hay un límite. Así que vamos ahora al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 5. Y noten lo que la Biblia dice. In Jeremiah the fifth chapter. Jeremías capítulo 5 comenzando en el verso 22 voy a volverles a mostrar de que hay un límite en la naturaleza pero entonces hay otra hay otro límite hay un límite establecido en la naturaleza y hay un límite establecido para las naciones en otras palabras que todo lo que sucede en la naturaleza has a tiene una aplicación espiritual. Jesus took Jesús tomaba de la naturaleza y hablaba de verdades bíblicas espirituales. Se le conoce como lecciones objetivas. Amen. Amen. Now look at an object lesson from water. Ahora, noten la lección objetiva de la noche. Que esto es lo que queremos saber esta noche. Jeremías 5 versículo 22 Leamos esto cuidadosamente. Fear ye not me. A mí no me temereis. Dios está diciendo, no me van a respetar. Sayeth the Lord. Dice el Señor. Will you not tremble at my presence? No os amedrentaréis ante mí. Dios está diciendo, yo controlo el mundo. God is telling us, Dios le está diciendo al mundo, He is the creator of heaven and earth and sea. Yo soy el creador del cielo, la tierra y el mar. He's in control of the world. Yo estoy en control del universo. Why won't we let him control our lives? Por qué no le vamos a permitir que el controle nuestras vidas? Does he control water? Si él controla las aguas. Yes. See? Does he tell water how far it can go? Él ha determinado a las aguas cuánto deben de ir. sí Look what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. In Jeremiah 5 verse 22, it goes on to say versículo 22 continúa diciendo: that i have placed the sand for a bound or a limit, que puse arena por término al mar of the sea or water, por ordenación eterna. and what made this happen? y que lo que va a suceder was a perpetual decree or a command of god. fue una orden por mucho tiempo hecha por dios. in genesis, in genesis, god separated the water from the land. Dios separó las aguas de la tierra. God made it God said y Dios hizo posible porque Dios lo dijo so que las aguas solamente llegarían hasta cierto punto. Y cuando alcanzarían las orillas de la playa. This far, hasta este punto. No further. No más. There's a limit. Hay un límite. That's what the Bible is telling us. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Look at what it says, verse 22. Noten cómo termina diciendo el verso. That He set a bound for the sea que puse arena por término al mar, or command, por ordenación o ley perpetua y eterna, that the sea or water pass. la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades o las olas they try to pass the limit, tratando de pasar ese límite. They eh, roar and get loud. Las aguas tratando de pasar ese límite, mas la Biblia dice, yet they cannot pass over it. no prevalecerán. They cannot what? Ellos no van a no van a hacer qué? Que no van a poder traspasar. Why? Porque las olas There no van a traspasar. is a limit. Porque Dios estableció un límite. As y así como hay un límite en las naciones, the nations have a limit. Las naciones también tienen un límite. Let me show you there from the Bible. Permítame mostrarles desde la Biblia. Acts 17. Hechos 18, Acts 17. Hechos 17. And you're going to see that everything the Bible says, the prophet says. Y verán que todo lo que la Biblia dice, la profeta lo dice. The prophet says again and again. La profeta dice, vez tras vez. There is a limit. Que hay un límite. You can go to the spirit of prophecy. Ustedes pueden ir a través de todo el espíritu de profecía, page, y pueden ir página, página tras página. 17, y ustedes verán repetidas veces de que hay un límite. Noten aquí there en la pantalla, is a limit. hay un límite. Hay un límite. Hay un límite. Hay un límite. Ustedes pueden buscarlo por ustedes. Do you believe the spirit of ¿Creen ustedes en el espíritu de profecía? Amén. Praise God. They tell me dicen que aquí en Honduras todavía hay gente que cree en el Espíritu Profesional porque todo lo que la profeta dice la Biblia lo afirma ahora noten lo que dice la Biblia que realmente nos muestra que hay un límite Hechos 17 comenzando en el verso 24 leeré desde la Biblia y luego les diré lo que significa en la pantalla. Así que cuando lo desarrollo en la pantalla. Todo será desde la Biblia. Para que ustedes puedan entender esto mucho mejor. 17, Capítulo 17 de Hechos, verso 24. La Biblia afirma: El Dios que hizo el mundo. ¿De qué está hablando? He's talking about the world. Está hablando acerca del mundo. La Biblia está a punto de decirnos algo acerca and I want del you mundo. Y yo quiero que ustedes lo vean desde sus Biblias. Por favor, tomen notas, escriban esto. Ahora aquí en la pantalla. I put the world. Porque la Biblia está hablando Como está hablando del mundo, aquí pongo el mundo. El comienzo del mundo está aquí. Y el fin del mundo está aquí. Ahora veamos qué es lo que la Biblia dice. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas servimos a un Dios súper maravilloso ahora el versículo 26 dice que Dios hizo de una sangre ha hecho todo linaje de la tierra ha hecho a todas las naciones de un solo de una misma sangre hizo a todas las naciones. Dios no hizo negro, blanco, colorado, moreno. En los ojos de Dios, nosotros somos una sola familia. Porque todos nosotros venimos de un mismo Dios. Una misma sangre. Amen. Ahora la Biblia dice que todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, world, pero noten qué lo que dice acerca de este mundo, world, y de todas las naciones que habitan sobre la que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, les ha hecho qué, determinado. Ha determinado, en inglés, en español aparece la palabra ha prefijado, ha establecido algo. What does determine mean? ¿Qué es lo que significa ha prefijado? God has chosen a time. Dios ha escogido un tiempo. In fact, look what the Bible says. De hecho, noten lo que la Biblia dice. Let's see what God determined about the world. Veamos qué es lo que Dios ha prefijado del mundo. Two things the Bible tells us in this verse. Dos cosas está a punto de decirnos. Vamos a ver. the first thing right now. This is the first thing. He have determined the times before appointed. él les ha prefijado el orden de los tiempos. So the first thing is, have you read that in, uh, uh, in English? That he determined the time before appointed. In English, it says that he has prefixed the time. Here it says the times, but it has the same context. So the first thing that God did. Así que lo primero que Dios ha hecho, he world, cuando él creó el mundo, él determinó el tiempo que el mundo debería de existir. Esa es la primera cosa. Thing, Pero la segunda cosa, a, después de que el tiempo le ha sido fijado, los tiempos han sido fijados. También dice en los límites o el límite de su habitación. So that God has set a bound or a limit. Así que Dios ha establecido un límite long the world Para el tiempo que el mundo debe de existir. Did you see that from your Bible? Pueden ver, pueden leer eso en sus Biblias. ¿Pueden verlo? What Lo que Dios nos está diciendo es God has determined a time limit for the world. Que lo que Dios he, ha hecho es determinar un límite para el mundo. Así que si usted pone esto junto, quiere decir que el mundo tiene un límite de tiempo. When we reach the limit of time, y que cuando nosotros lleguemos a ese límite, no será el principio, el comienzo del mundo. The limit of the world, no será el medio, el, la mitad del, del tiempo del mundo. Or the end of the world no será la mitad del mundo o el fin del mundo. Now listen, and Por favor escuchen hermanos de Dios. You know Ustedes saben que cuando Dios al principio creó el mundo, Adam y Eva podían vivir eternamente y para siempre. If they were obedient, si ellos fuesen obedientes, they could from the tree of life ellos podían llegar y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. But when they sinned, pero cuando como ellos pecaron, something happened to them and to the world. Algo pasó en ellos y en el mundo. The Bible says, la Biblia dice, the wages of sin, eh, nuestros pecados, is death. La paga de nuestras rebeliones o nuestros pecados es muerte. So what is the result of sin? Así que cuál es el resultado del pecado? Death la muerte es el comienzo de la vida de una persona o es el fin de la vida de una persona limit. El límite so Así que cuando el pecado entró en el mundo it set a limit puso un límite para el tiempo que el mundo debería de existir Now the question tonight Ahora la pregunta esta noche es what is that limit? what is es the limit? is that a good question? it's a good question. it's a good question. do you want to know what that limit is? do you want to know what praise god. amen. now the bible has made it possible. Así que Dios lo ha hecho to know when that limit is. De cuál es ese go to matthew chapter 24. Mateo capítulo 24. now notice what the prophet says. ora, note que la profeta dice. in the book christ's object lessons, page 177. Christ's object lessons in libro in English in the spirit of prophecy of prophecy It says, "The world has become bold. The mundo ha in transgressing God's law. se ha inclinado en transgredir la santa ley de Dios. The, the y la razón por la cual el mundo no está temeroso de Dios, no teme a es so porque Dios es muy paciente y so so Porque Él espera por tiempo, por But, mucho tiempo. Pero no te hay una línea más allá de lo que ellos no pueden pasar. Como las aguas, hay un límite. El tiempo está cerca. When they will have the limit. Cuando ellos habrán alcanzado el límite prescrito. The says La profeta nos está diciendo there is a limit. que hay un límite predeterminado o prescrito. Escribir significa escribir algo. Pre means before. Y prescribe means to write before. Así que prescribir significa escribir antes de. So a prescribed limit. Así que un límite prescrito. Means God already wrote down the limit. Quiere decir que Dios sabe el límite. And if we find where He wrote it. Y si nosotros lo encontramos. We can understand for ourselves. Podemos ver por nosotros mismos. The prophet says. La profeta dice: Even now, aun ahora, they have almost exceeded, almost passed. Ellos casi han pasado, han excedido. The bounds of the long -suffering of God. La, el, la ternura de la, de la misericordia de Dios. The very words of scripture the prophet is using. She says: The bound is almost reached. Dice que se ha alcanzado.

Dios no va a permitir que el mundo continúe. So Así que la pregunta vuelve a ser: 2018, en 2018, el 2018, what is the limit? ¿cuál es ese límite? ¿Dónde está esas referencias para entender ese límite? Nosotros debemos de entrar al santuario. And when we go into the y cuando entremos al santuario, el we'll Entonces vamos a encontrar. Look el 24, verse 3. Miren lo que dice San Mateo 24 verso 3. Noten lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Leamos esto juntos. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a Jesús en privado. Y le dijeron, "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será thy signo?" Y qué y cuál será la señal o qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o el fin del mundo como se lee en inglés. En otras palabras, ellos le estaban preguntando a Jesús. ¿cuándo será el fin o cuándo el límite será? ¿Dijo Jesús que Ahora Jesús no les dice, ustedes home, no understand. pueden entender. No les dijo, "Vayanse a la casa porque ustedes no pueden saber." Eso fue lo que Jesús les dijo. No. No. The whole chapter of 24, todo el capítulo del 24. It gives the signs of the coming of the Lord. Nos muestran las señales y los eventos de la venida antes de Jesús. El Talks how to get ready for that experience. And he tells us in verse 32, Matthew 24 32, he tells us. Let's read it together. Leamos juntos. Please look at your Bible. Por favor, abran sus Biblias. Now learn a parable of the fig tree. de la higuera aprender la parábola. Ahora noten que él está usando la naturaleza para explicar verdades espirituales. Primero usó al mar, el agua. Y ahora está va a hablar acerca de un árbol para mostrar el límite. De la higuera aprender la parábola cuando ya ama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca hay ciertos árboles que solamente producen hojas y frutos en cierta altura del año. Y cuando usted ve esas hojas y esos frutos, usted llega a entender qué altura del año usted está viviendo. ¿Acaso ustedes ven mangos en todas las estaciones? Sí. No. no. Eso me pone a mí muy triste. But mangoes bear a certain season. Pero los mangos aparecen en ciertas estaciones. And when you see the mangoes on the tree, y cuando usted ve los mangos en el árbol, you know what time of the year you're living in. Usted sabe qué tiempo del año usted está viviendo. Amen. ¿Cierto? I can't hear you. No los escucho. You Amen. Praise God. Amen. Jesus said in like manner. Jesús dice de la misma manera. Verse 33. Versículo 33. So likewise he, así también when you see all these things. vosotros cuando veáis proféticas estas cosas. Talking about prophetic events. Es va a hablar de, pro, de eventos proféticos. No dice pueden adivinar? No, that it is near. Sabed, dice, conoced, se está cerca. Las mismas palabras. The nearness of the coming of Christ. La cercanía de la segunda venida de Cristo. Es hora de levantarse. It is now that it is near. Sabed que está cerca. How near? ¿Cuán cerca? Even at the door. A la puerta. last night we showed you what that meant. Nosotros mostramos anoche qué lo que significa ese, esa cercanía. What does it mean to be at the door? Qué significa estar a las puertas. It means. Significa. That we may not know the day and the hour. Que aún cuando no sepamos el día y la hora. But we can know it is near. Pero podemos saber que está cerca. How near? Cuán cerca. Even at the door. Aún a la puerta. What does that mean? Qué es lo que eso significó? Verily I say unto you. De cierto os digo That's what it says in verse 34. que es el siguiente versículo que sigue. Did verily change the subject? Ahora, al decir, de cierto os digo, ¿cambia el tema de Jesús? No. No. We look at this last night. lo vimos anoche. Verily goes deeper into the subject. Cuando él dice de cierto digo lo que hace es profundizar en lo que está hablando. It means of a certainty of a truth. O sea la urgencia de esa verdad. In other words, if you don't understand, en otras palabras que si usted no entiende. Let me make it plain to you. Déjeme hacerlo más claro a usted So Jesus says. Así que Jesús dijo. You must know my coming is near. Uh, ustedes van a saber que mi, mi venida está cerca. How near? cuán cerca Even at the door, aún a las puertas un niño puede decir yo no sé qué significa eso de estar a las puertas entonces Jesús dice déjenme dejárselos bien claro quiero que noten claramente that you should know que deberían de saberlo this generation. esta generación dice eso la biblia This generation esta generación shall not pass no pasará until all these things hasta que todas estas cosas be fulfilled. se hayan cumplido. Eso fue lo que ¿sí o no? sí. ¿Creen ustedes en la Biblia? Yes. sí. So then Jesus says Así que Jesús dijo, We may not know the day and the hour. No podemos saber el día y la hora, But we must know the final pero podemos llegar a saber la última generación the that not pass que esta generación no pasará until all these things are fulfilled. hasta que todas estas cosas sean La venida del Señor. That's not the first generation. Esa no es sin duda la primera generación. Esa es la generación la del límite. La última generación. La generación del fin. Por favor, díganle a aquellos jóvenes allá atrás que, por favor, aquí no estamos distraídos con otras pláticas. Por favor. No volteen hacia atrás que les roben la atención. Por favor. La Biblia nos dice que el límite casi se ha alcanzado. Y nosotros podemos saberlo, hermanos y hermanas. Porque si nosotros no sabemos, eso va a ser fatídico para nosotros. En el conflicto de los siglos, página 370 en inglés, dice la profeta. Nosotros no podemos decir que una declaración destruya otro texto, que no destruya otro texto acerca de la venida de nuestro Señor Nosotros no usamos declaraciones que se contradigan. Lo que debemos de buscar es la armonía de dichas declaraciones. One verse in the Bible says. Un verso en la Biblia dice que el hombre podrá no saber el día y la hora de su venida. But the Bible also says, pero la Biblia también afirma que a nosotros se nos ha instruido y que se nos requiere, y esto es esencial, no estar adivinando, sino saber cuando es cerca. Cuándo está cerca? Lo probamos con la Biblia. La última generación. It said if we will not know, Dice que si nosotros no lo sabemos, it fatal for us. será fatal para nosotros. Just like it was before the flood, eh, al mundo se le advirtió antes del diluvio. It was fatal for to not know when the flood was coming. Eh, no se sabía exactamente cuándo el diluvio llegaría. Question. Pregunta. Is there a number that is associated with the limit in the Bible? ¿Hay algún número asociado con el límite en la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un límite que hay un tiempo establecido que esté asociado con el límite. ¿Saben ustedes cuál es ese límite? ¿Saben ustedes cuál es ese número en tiempo? ¿Qué número es? You can trace the number seven from Genesis all the way to the Revelation. Ustedes pueden seguir la pista al número 7 desde Génesis hasta Apocalipsis. The entire Bible is built on the number seven. Toda la Biblia está construida sobre el número seven From Genesis to Revelation. Desde Génesis a Apocalipsis. The entire Bible. La Biblia toda. The first seven days in Genesis. Los primeros siete días en Génesis. How many seals in Revelation? Cuántos sellos hay en Apocalipsis? Seven. La Biblia y la Apocalipsis están construidos sobre el número 7. El santuario incluso está edificado sobre el número 7. El 7 siempre nos llevará al límite. ¿Qué día nos lleva a nosotros al límite de la semana? ¿El primer día? No. No. What day? ¿Qué día? Siete. El número seven. Ah, siete. The seventh day. El séptimo día. This is why we're called Seventh day Adventists. Esta es la razón por la cual nos llamamos adventistas del séptimo día. We have the church for the last days. Porque somos la iglesia para los últimos días. Anyone who goes to church on Sunday, aun cuando fuésemos a la iglesia, is not the church of the last days. No es la iglesia de los últimos días la iglesia que van a venir. We're going to show you from the Bible. Se los mostraremos con la Biblia. That number is very significant. Que ese número es muy significativo. This says, aquí dice, world population will reach 7 billion dice que la población mundial pronto alcanzará 7 mil millones o 7 billones en inglés. How much? ¿Cuánto? 7. Now my brothers and sisters. Ahora hermanos y hermanas. This was in 2011. Esto fue en el 2011. In 2017, en el 2017, 2018, en el 2018, we are already at 7 billion people. Hemos alcanzado ya ese número de siete mil millones, it says a siete, child, mil, siete millones, siete mil millones. Dice acá un niño es nacido and world hit y la población mundial alcanzó sus siete millones. billones mi, en inglés es siete mil millones en la cuenta que nosotros usamos en español. ¿Do you think it's accidental? ¿Creen ustedes que es accidental? De que hayan 7 mil millones de habitantes sobre la tierra. No. No. Esta es una muestra, una señal de que el límite está casi alcanzado. Porque Dios termina todo lo que hace en 7. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Noten lo que acá dice. Has there ever been a time when the world has ever reached 7 ,000 ,000 people? ¿Ha existido alguna vez en la cual el mundo haya alcanzado 7 mil millones de habitantes? Was there ever a time before today? ¿Habrá algún tiempo en la historia In antes the history de ahora? Of the world? In the history que, que, en la historia del mundo. There is one other time hubo una sola vez that the world reached ,000 ,000 people. de que el mundo alcanzó sus 7 you know mil millones. ¿Saben cuándo fue eso? During the days of Noah. Fue en los días de Noé. ¿Sabían ustedes que si ustedes estudian, los registros de la historia, que si ustedes notan a la población, hay hoy, hoy día, que van a la Biblia, matemáticos, expertos en matemáticas, que están envueltos en cálculos de la población mundial, y ellos estudiando la historia del mundo, y ellos encontraron, a través de cálculos matemáticos, que justo antes del diluvio, de que habían 7 mil millones de personas en el mundo. Estos no son adventistas. Estos son científicos matemáticos que creen en la Biblia. Y encontraron de que sí hubo un tiempo donde 7 mil millones de habitantes habitaron justo antes del diluvio. Justo antes de que el límite se alcanzara. And this is the only generation since the flood that we reached 7 billion again. Someone, Someone said that was accidental. Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Lord. Someone says, oh, I don't believe that. The Bible says La Biblia dice, that on the witness of two or three everything is established. On witnesses of two or three, everything is established. Que do, I'm quoting a text. Two or three. Que donde dos o tres, every truth is established. Eh, una verdad es establecida. If you don't believe this, si no creen, maybe you will eh, believe Google. Tal vez ustedes que para establecer una verdad se necesitan de dos o tres testigos, quizás no crean a esto, quizás le crean a Google. Vamos a ver en Google. ¿Saben ustedes qué es Google? We're in a generation. Es de nuestra generación. That believes more in Google. Y esta generación, somos la generación que cree más en Google. Than De lo que se cree en Dios. Look at what Google Dios. says. Look at what Note Google what says. Google I Google it. Yo lo busqué en Google. How many people died in the, in the flood in Noah's day? Cuánta gente murió en, los, en el diluvio en los días de Noé? The answer, la respuesta, the figure arrived at, the numbers, el número figura entre, be about Entre un estimado de 7 mil millones o 7 billones de personas. This make your hair stand up. Esto hace que mis esto debería de sorprendernos a nosotros. No Porque ninguna otra generación ha estado aquí. Esta generación ciertamente no pasará. Aquí hay un periódico evangélico de esas iglesias pentecostales. Que nos está diciendo lo que nosotros estamos compartiendo esta Está reafirmando lo de los 7 millones en los días de Noé. Está reafirmando lo de los siete mil millones en los días de Noé. Hablando de los días de Noé. Y ellos dicen que deberíamos estar preparados porque el rapto secreto está por suceder. No existe tal No existe tal cosa como rapto secreto.

su camino dios is in the sanctuary está en el santuario. where is the place to go a dónde debemos de ir toma mi tiempo habla conmigo el sanctuary al santuario that reveals the plan of redemption que revela el plan de redención now listen to me brothers and sisters Ahora escúcheme hermanos y hermanas was there a limit in Christ's day había un límite en los días en christ day en la muerte de cristo había un límite establecido yes sí o no is there a limit today había un límite ahí. Yes. Sí. Why was Jesus so urgent? ¿Por qué Jesús estaba tan urgido? We saw that he was urgent. Vimos ya que él era una persona con urgencia. But why was Jesus so urgent? ¿Pero por qué él estaba tan urgido? He knew that there was a limit. Él sabía de que existía un límite. He said I must work while it is day. Él dijo, debo de trabajar mientras el día perdura for the night cometh. Porque la noche se aproxima. No Cuando nadie puede obrar. Eso es el cierre de la gracia. Eh, pregunta. What year did Jesus start his ¿En qué año Jesús comenzó su ministerio público? What year? ¿En qué año? La respuesta está en la. ¿En qué año él comenzó? 27 A.D. En el año 27 después de su, en nuestra era. If we're going to be saved, si nosotros queremos salvarnos. Debemos llegar a entender la vida de Jesús. Debemos estudiar la vida de Jesús. Far Far more than we do today. Pregunto. How long was Jesus ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? It started in 27 AD. Comenzó en el año 27. He was to go all the way into 34 AD. Y debía de ir hasta el año 34 antes de Cristo. How long is Cuánto tiempo hay ahí? From 27 A.D. to 34 A.D. Desde el año 27 al año 34. Cuántos años hay ahí? Siete. Praise seven. God. Seven. Ahora recuerden. Seven is an important number in the Bible. Es el número indicado en la Biblia. The Bible is built on the number La Biblia está estructurada sobre el número siete. When the seven years of Christ's ministry finish. Cuando los siete años del ministerio de Jesús terminaran the limit was for the la, el límite para la nación judía habría llegado a su fin. How did Jesus know this? ¿Cómo Jesús sabía eso? Él leía la profecía de Daniel capítulo 9 que afirma 70 semanas son, uh, están determinadas para tu pueblo judío que ended in 34 A.D y que al fin del año 34 con el apedreamiento de Esteban. Ahora, ¿tenía Jesús hasta el año 34 para enseñarle al mundo? O iba a ser cortado antes de que esa semana terminara. Fue eliminado. much time did Jesus have before he died? ¿Cuánto tiempo tenía Jesús? What year did Jesus die? Antes de morir. ¿En qué año murió Jesús? Now please. Ahora por favor. If you're a Christian, si ustedes son cristianos, you should know when our Lord died. You should know when our Lord died. Ustedes deben de saber cuándo nuestro Salvador. What year did Jesus die? ¿En qué año Jesús murió? 31 A.D. En el año 31 acá. Jesus died in 31 A.D. Jesús murió en el año 31. How long was that from the beginning of his ministry? Cuánto tiempo había pasado desde que él comenzara su ministerio? Three and a half years. Tres años y medio. How long? Cuánto tiempo había pasado? Three and a half years. And what the Jewish nation failed to do? Y cuando la what the Jewish nation failed to do? Y cuando la en la nación judía fracasó en su cometido. In fifteen hundred years. En quinientos años. As God's people, como pueblo de Dios, Jesus had to do. Jesus had to do, tuvo que hacer, in three and a half years, en three años y medio. In other words, en otras palabras, he had a great work in a little time. él tenía una gran misión y en tan cortito tiempo. This is why he was so urgent. Esta era la razón por la cual él vivía una vida urgida. He knew when he started preaching. Él sabía cuándo debía comenzar su predicación y que solamente tenía tres años y medio y que él moriría. So he's saying, get ready, get ready, get ready. Por eso era que él decía: "Estás listo, estás listo, preparado Y la gente y su propia gente lo miró y pensó que estaba loco. The same thing is happening today. Lo mismo está pasando hoy día. Pregunta: ¿Did Jesus know the year he would die? ¿Sabía Jesús el año que Él moriría? Recuerden, estamos en clase. Y cuando el maestro hace una pregunta, el maestro espera una respuesta. Y cuando ustedes no dan una respuesta, nadie partirá esta noche de acá. Amén. Vamos a alguien por nosotros colocaremos a alguien en la puerta. Nobody leaves until we get some answers. Nadie saldrá hasta que no nos den esa respuesta. Amen. Amén. Amen. Someone says, okay, let's get it in. Okay, Give okay. Some entonces vamos a dar la respuesta. Alguien dirá. But, listen, listen. Escuchen. Did Jesus know the year he was going to die? Sabía Jesús el año en que iba a morir. Yes. Sí. Good. Did he know the month he was going to die? Sabía él el mes que iba a morir. Yes, good. Sí. Did he know the day he was going to die? ¿Sabía él el día que iba a morir? Yes. Sí. Did sí. he know the hour he was going to die? ¿Sabía él la hora que iba a morir? At 3 p.m. A las 3 de la tarde. Did he know that? ¿Sabía él eso? Yes. Sí. Now my question is, Ahora, mi pregunta es, how did he know that? ¿Cómo él llegó a saber eso? Because the same way he knew his limit porque de la misma forma que él llegó a entender su límite, nosotros podemos saber nuestro límite. Eh, porque él nos dejó un ejemplo. We his steps. Que nosotros deberíamos de seguir sus pisadas. Jesus studied the Bible. Jesús era estudiante apasionado de la Biblia. Y la forma en que él sabía que él iba a morir. He understood porque él llegó a entender. Que había cierto asunto. Llamado el, el gran reloj del tiempo. ¿El qué? El gran reloj del tiempo. Y Jesús conocía muy bien el gran Let reloj me del show tiempo. Déjenme mostrarlo eso con la Biblia antes de que cerremos esta noche. ¿Quieren ver eso desde la Biblia? Vamos a verlo. In the book of John, en el libro de Juan. Chapter 7. Capítulo 7. La Biblia dice. Very clearly, John 7. Muy claramente. en el capítulo 7, comenzando en el capítulo 6. Notice lo que la Biblia dice. Then Jesus said unto them. Entonces Jesús les dijo. My time. My what? Su qué? My time. Su tiempo. Is not yet come. Aún no ha venido. Please Father, please Father, please Por favor. Por favor, por favor. No más movimiento no más movimiento. No cuando, cuando vuelva, por favor, no nos movamos. Enfoquémonos en esto. John 7. John 7 Juan 7, verse 6. Versículo 6. It says, my time is not yet come. Entonces Jesús les dijo, but mi time, tiempo aún no ha llegado. But your time is already come.

yo no podré ir todavía a esa fiesta. Porque mi tiempo para morir aún no ha llegado. Jesús sabía perfectamente su tiempo cuando moriría. Y él sabía cuándo no moriría. Porque él entendía el gran reloj del tiempo. Déjeme mostrarle otro verso. Look at verse 8: John 7, verse 8. Let's, let's read that together. Leamos juntos. Subid vosotros a la fiesta. I no, I go not up into this feast. Yo no subo todavía a esta fiesta. Why? ¿Por qué? For my time is not yet for come. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él dice, aún no es tiempo para que yo muera. Jesus knew the time of his death. Jesús sabía el tiempo de su muerte. Let me show you another verse. Voy a mostrarles otro texto. John chapter John chapter Juan capítulo 8. Verse 20. Versículo 20. Hay en la Biblia muchos textos que enseña que Jesús entendía perfectamente el gran reloj del tiempo. Pero para que nosotros podamos ser salvos esta noche y para poner nosotros a ahorrar un poco de tiempo, voy a mostrarle algunos textos. 8.20 de Juan. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo Jesús estaba hablando esto en la misma iglesia they tried to kill him now Ahora ellos tratarían de matar a Jesús ahora por estar enseñando el gran reloj del tiempo they try to kill us today Ellos tratarían de matarnos a nosotros for teaching hoy the same great por estar clock enseñando estas mismas cosas pero Jesús dijo and No man laid hands on him y ningún hombre puso sus manos sobre él. Why? ¿Por qué? For his hour or time. Porque aún no había llegado. Was su not yet come. Hora, porque su hora aún no había llegado. Even though they wanted to kill him. Aun cuando ellos querían matarlo. They plotted to kill him. Ellos, they, they plotted. E ellos trataron de But they could not kill him pero no pudieron matarlo. Because Jesus had to die on time. Porque Jesús tenía que morir.

¿Cuántos números tiene un reloj? ¿Cuántos? Good. Muy bien. I heard the young people talking to me. me. encantó ir a los jovencitos de. Like me encanta. Even if you were looking at his watch. Aún si nosotros miráramos este reloj. 12. números. This is a clock. Ese es un reloj. That Jesus knows time just like that. A ver si Jesús sabía el tiempo como nosotros lo sabemos. John 11 en Juan capítulo 11, comenzando en el versículo 9. Los discípulos tenían miedo que los judíos mataran a Jesús. Esto es cuando él se estaba preparando para resucitar a Lázaro. De paso leamos el verso 7. Es un número perfecto, recuerden. Luego después de esto, See, dijo a los discípulos: Let us go again into Judea. Vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Los discípulos, The Jews of late sought to stone thee or kill thee. Rabbi, ahora procuraban los judíos apedrearme. Y otra vez vas a meterte allá. Pero Jesus knew they could not kill him yet. Y Jesús knew they could not kill him yet. Jesús sabía que no Why? ¿Por qué? ¿Por qué? It was not time. Porque no había llegado su tiempo. No presten atención a las cámaras. Por favor, escúchenme ahorita. Jesus knew that there was time. Jesús sabía que había una hora límite. Y su hora todavía no era para morir. His Sus discípulos no entendían eso. Pero notice lo que dice. En el verso 9. La Biblia dice. Jesus respondió. Jesús respondió. Are there not 12 hours in a day. No tiene el día 12 horas. On a clock, how much time? ¿Cuántas horas tiene un reloj? ¿Cuántas 12? horas? 12. So he says, Are there not 12 hours in a day. Por eso él dice, no tiene 12 horas el día. Jesus knew there was a clock of time. Jesús sabía que había un reloj del tiempo. He says, there are 12 hours in a day. Él dice, ¿acaso no tiene el día 12 a horas? he stumbleth not no tropieza. because he see if the light is in this world in other words otras palabras. Jesus was saying they cannot kill me right now Ellos, Jesús está afirmando, ellos no pueden matarme ahora mismo. Porque el gran reloj del tiempo no lo muestra así. My brothers and sisters, mis hermanos y hermanas, Jesús sabía esto perfectamente. Y ahora Él desea que nosotros lo entendamos. Que hay un gran reloj del tiempo. Question. Pregunto. ¿Cómo Él llegó a saber el gran reloj del tiempo? ¿Qué era lo que él estudiaba? You know the Ustedes saben la respuesta. Hemos ido estudiando esto ahora. Hemos leído, hemos estudiado el gran, el, el, the verdade, real issue. el verdadero asunto. What is the real issue? ¿Cuál es el verdadero asunto a estudiar? The plan of redemption. El plan de redención. ¿Cómo llegamos nosotros a ver el gran reloj del tiempo? Porque estudiamos el plan de redención. ¿Qué era lo que él estudiaba acerca del plan de redención? Que nos ayuda a entender el plan de redención. ¿Qué es lo que estudiamos? El Good, good, good. Muy bien, muy bien. You're making me excited. Me hacen sentir feliz. Alabado sea Dios. Él estudiaba el santuario. Ahora mi siguiente pregunta. ¿Qué era lo que Jesús estudiaba en el santuario que le mostraba el gran reloj del tiempo? Antes de que responda. Jóvenes y adultos. Yo tengo fe en ustedes. Los amo. ¿qué Qué era lo que él estaba estudiando en el santuario para saber el gran reloj del tiempo. Él estudiaba la tarea que yo les dejé anoche. Ah, homework. Oh, vuestra tarea. You thought I forgot about the homework? No piensen que se me había olvidado. ¿Les di tarea anoche, sí o no? ¿Bueno, son ustedes buenos estudiantes? ¿Qué era la tarea? ¿Cuál era la tarea? From the Bible, desde la Biblia. Levíticos 23. Levíticos capítulo 23. ¿Lo leyeron? Praise God. Amen. In Levíticos 23, en Levíticos 23, it showed us how many feasts. Nos muestran ahí cuántas fiestas. 7. Seven. The sanctuary is built on the number seven. Porque el santuario está construido sobre siete. And they were the services or the shadows of the sanctuary. Y esas fiestas eran solamente sombras del santuario. What was the first shadow? ¿Cuál era la primer sombra? Of the sanctuary service. Del santuario. What are the Passover. Say? Passover. Good. Amen. Was it a certain time? Había cierto tiempo específico para ir. What was the date of the Passover? ¿Cuál era la fecha de la, de la Pascua? 23. Lo encontraron en Levíticos 23. What was the date of the ¿Cuál era el día de la Pascua? 14th day el 14 the first month. del primer. Amen. Bien. What was the second feast? ¿Cuál era la segunda fiesta? What? bread, en los panes sin levadura. ¿Cuál era la tercera ¿Cuál era la tercera fiesta? Ya comienza a preocuparme que no hayan hecho su tarea. Debemos entender ustedes pueden encontrar todo lo que les estoy preguntando en Levítico 23. La tercera fiesta los primeros frutos la cuarta fiesta el pentecostal Fifth el pentecostés la quinta fiesta, Feast of Trumpets, la fiesta la, de las trompetas. Lo la, leyeron. Sixth feast, que sirve para dar alarma. La sexta fiesta. ¿Cuál era la sexta fiesta? Day of Atonement, el día de expiación. What is the date of that feast? ¿Cuál era la fecha de esa fiesta? Tenth day. ¿Cuál era la fiesta, la fecha de esa fiesta? Seventh month.

El día de expiación. Estas son partes de esas fiestas. ¿Cuál es la última o la fiesta séptima? ¿Cuál es la última? La fiesta de los tabernáculos. Muy bien, tenemos las fiestas. Ahora, como solo tengo pocos minutos, quiero cerrar con estos. esto mientras nos preparamos para cerrar. Escuchen esto mientras nos alistamos para culminar. The first feast was Passover. La primera fiesta era la Pascua. It happened at a specific time. It de happened at a special debía time. De suceder a cierto tiempo específico. El Passover lamb, el, la, el cordero de la Pascua, o el was always killed siempre era sacrificado. 14 day. En el día 14 first month del primer mes, Between the two evenings, entre las dos tardes, 3 p.m. This, you know the time. 3 pm A las 3 de la tarde. Every time the Passover was celebrated. Cada vez que la pascua se llevaba a cabo. Now why? Ahora por qué? Watch what the prophet says. Noten lo que la profeta dice. also gave you homework. También les di una tarea. Read controversy 399 del conflicto de los siglos, página 396. Good. And I told you to read. It. Did you read that? Did you read it? Leeron ahí. If you read it. If you si, lo, read it, si lo hicieron, si lo leyeron, you'll remember this. Entonces van a recordar esta cita. This, con is facilidad. The, this is part of the homework. Esto fue parte de la tarea. It says: Arguments drawn from the Old Testament types or shadows, los argumentos sacados de, las, de los símbolos en, en el Antiguo Testamento, pointed to the autumn or fall of the year, apuntaban también al otoño de ese año, as the time el tiempo como el tiempo representado de la limpieza en el santuario debería de llevarse a cabo está hablando acerca de la de la gente adventista en 1844 When they found out cuando ellos descubrieron About the of the acerca de la, de la purificación del santuario. When Christ moved cuando Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo. What day? ¿Qué día fue ese? What day? ¿Qué día fue ese? Octubre 22. Octubre 22. 1844. De 1844. Is that true? Is that true? ¿Es eso verdad? Amen. Amen. What day? ¿Qué día? Octubre 22. Octubre 22, 1844. De 1822. How, how did they know the exact day? ¿Cómo ellos llegaron a entender específicamente el día? Why didn't they just say 1844? ¿Por qué why did they not just say 1844? Porque ellos no solamente dijeron

Porque su atención fue enfocada to the or way de la forma o de la manera the types or shadows que los símbolos o las sombras relating to the first advent of Christ have been relacionadas con el primer advenimiento estaban combinadas, estaban relacionadas. So the early así que los adventistas estudiaron the primer coming de Cristo. Estudiaron la primera venida de they Jesús. Estudiaron el santuario en el plan de redención. And as they at the plan, y mientras ellos vieron el plan, they found out that the shadows que ellos se dieron cuenta que las sombras o los tipos eran cumplidos en dos formas. Listen. Escuchen, eh, el sacrificio del cordero pascual era una sombra. Estoy leyendo el conflicto de los siglos, palabras de la profeta. La Pascua era una sombra. Y era cumplido en dos formas. These Estos tipos o sombras were fulfilled eh, tenían cumplimiento not, o fueron cumplidas. Not only as to the event, no solamente en el evento, sino en el tiempo. Pero también en el tiempo. Ahora estamos entendiendo lo que la Pascua era un evento, time. pero también debía de suceder en un tiempo particular, específico. Y la sombra o los eventos tenía que ser cumplida en esas dos formas. First event, e primero en el evento y luego en el tiempo.

1 Corintios 5, versículo 7, 7 dice eso. Que Él murió como nuestra Pascua. Pero como el evento sucedió. Pero eso solamente es una parte. La sombra también tenía que cumplirse. Not only as to the event, no solamente en el evento. Pero en el tiempo. Pero también en el tiempo. In other words, en otras palabras. Jesus. Jesús had to die Tenía que morir. On time. A tiempo. This is the great clock of time. Este es el gran reloj del tiempo. Now to me, and Ahora escuchen, hermanos y hermanas. What time was it ¿Qué tiempo fue ese? When Jesus died on Cuando Jesús murió ese viernes por In la noche. En el año 31. En el año 31. Noten lo que acá dice. En el día 14. En el calendario judío, en el mes judío, el mismo día y mes en el primer mes del, del calendario judío, on which for 15 long centuries que fue esperado por eh, 15 largos uh, centenarios, the Passover lamb had been slain. el Cordero Pascual había sido muerto, that same night, él fue tomado por manos to impías y lo crucificaron y lo mataron ¿qué es lo que la profeta nos está diciendo? AD, que cuando Jesús murió en el año 31 ¿qué tiempo del año era? el 14 de el 14 día del primer mes, que el mismo día de la Pascua y la hora, que si ustedes leen el capítulo 1 de Mateo y Juan, que si ustedes leen el deseo de toda la gente, los últimos momentos que Jesús murió en la cruz del Calvario. Usted Ustedes recuerdan que mientras él estaba para morir Sus últimas palabras. finished. Está consumado es. Ustedes saben qué día era ese? Era el día 14. Del primer mes. A las 3 de la tarde. La misma hora que él debió de morir. Ustedes saben que el día que Él murió en la cruz, en el santuario, en el templo, lo que sucedió ese día, el sacerdote estaba listo para matar a la oveja. Porque ellos lo hacían a tiempo. Todo lo hacían a tiempo. Por 1500 años lo habían hecho eso. Pero ahora era diferente. Type was anatomtomy antitype. El tipo estaba a punto de convertirse en el anti -type. When Jesus died on the cross. cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, the veil rent from top to bottom. El velo se rompió de arriba abajo. Un temblor y se llevó a cabo. Y cuando el sacerdote estaba a punto de matar al place, como hubo un temblor que sucedió, hizo temblar al sacerdote. El cuchillo cayó de sus manos. Entonces el cordero representativo ya no murió. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero... Jesus Christ. On time. Murió a tiempo. Jesus was born on time. Jesús nació a tiempo. Jesus was baptized on time. Jesús fue bautizado a tiempo. Jesus started his ministry. Jesús comenzó su ministerio. On time. A tiempo. Jesus died. Jesús murió. On time. A tiempo. Jesus resurrected. Jesús resucitó. On time. A tiempo. Jesus went into the holy place. Jesús entró al lugar santo. On time. A tiempo. Jesus moved into the most holy place. Jesús lugar santísimo. 22nd. en octubre 22 1844, 1844. a tiempo y Jesús volverá a tiempo. Este es el gran reloj de tiempo. Mañana en la noche se lo mostraremos más detenidamente. Que la Pascua era solamente la primera fiesta. Says, Pero la profeta dice: like manner, de, de la misma manera o de la types. misma forma. Los símbolos, shadows, las sombras, advent, que están relacionadas a la segunda venida, must, might, must, tienen que, no es quizás o tal vez, be fulfilled, deben de, at the time en el tiempo, a, eh, determinado, in the en el servicio simbólico. So así que la segunda venida, Debe de suceder. En, so en el tiempo de las sombras What shadow? ¿Qué sombra? What shadow? ¿Qué símbolo? Represents representa. The second coming of Jesus? La segunda venida de Jesús. We'll we'll Vamos a decir eso y cerramos acá. Número 6. Número 6. Es el día de expiación. Número 7. Número 7. Es la fiesta de los tabernáculos. What do I have six down here? The first six. Why do I have the first six feasts down here? tengo yo estas primeras seis acá de este lado. And the last feast up there. Y de repente the tengo el siete arriba. ¿Por qué tengo Why? el seis aquí abajo y el siete arriba? Because we're going, out, we're going to find out tomorrow. Mañana vamos a explicar esto con detalle. The first six feasts happen on earth. Las primeras seis fiestas suceden en la tierra. But the seventh feast Pero la séptima fiesta no pertenece the a la tierra. Seven la séptima fiesta va a suceder en el reino de los All cielos. Porque todos los siete to nos llevan al cielo. Y debe de ser cumplida a tiempo. ¿Cuándo en el día de expiación? Ahora, en el día de expiación, al final del día de expiación, en el santuario. ¿El sacerdote se quedaba ahí en el santuario o era hora de salir de ahí? He comes up ¿Salía del santuario? ¿Al final del día de expiación? Who the ¿A quién representa el sacerdote? Jesus. ¿A Jesús? ¿Dónde está este ¿Dónde está el santuario? ¿En el cielo o en la tierra? Heaven. En el cielo. ¿Dónde queda el átrio exterior? ¿En el cielo o en la tierra? Earth. En la tierra. Así que cuando el sacerdote abandone el lugar santísimo, at the end of the day of atonement, al día de expiación, en el día de expiación, he comes to the outer court. y sale y camina hacia donde se dirige, What is that a type of? ¿eso era tipo de qué? ¿O tipo de qué? Of? ¿O símbolo de qué? The second coming of Jesus, la segunda venida de Jesús. When he leaves from the most place, cuando él sale del lugar santísimo and comes to the earth. y se dirige al planeta Tierra. These types, Estos símbolos relacionados a la segunda venida tienen que ser time. cumplidas en el tiempo. That means Eso significa Jesus will come one time. que Jesús va a volver. A tiempo. Y nosotros se lo vamos a probar mañana. Que nosotros estamos en ese tiempo ahora mismo. ¿A dónde debemos de ir para entender esto? Tu camino, Dios, está en el santuario. La misma forma que Jesús lo llegó a saber, su límite, nosotros también podemos llegar a conocer nuestro límite. Trabajo para mañana. You know you need some more tarea. Ustedes saben que ustedes necesitan tarea para mañana. Yo quiero ser un buen maestro. Recuerden que ustedes ya leyeron las siete primeras fiestas. The Porque debemos de entender la generación final. That's in Eso se encuentra en Levíticos 23. The new chapter, El nuevo capítulo. Levítico 16. Levíticos 16. That's talking about the day of atonement. Ese capítulo todo habla del día de expiación. And also the Feast of tabernacles. También quiero que lean la fiesta de los tabernáculos. Porque eso está en Levíticos 23. In great controversy, y el gran conflicto. I want you to read in great controversy, yo quiero que ustedes lean. The Spanish. El, en el conflicto de los siglos vamos a leer la página 635 a las 642 el capítulo 42 read it tonight, tomorrow, por favor anoten the eso y vamos a leerlo y eso va a tener parte if, del sermón mañana if you read it, si ustedes leen what we're study entonces night. tendrán un concepto y un entendimiento más claro y amplio de lo que vamos a tratar mañana

que quisiera mostrarles en la pantalla, esta noche, pero por falta de tiempo. Over, pero antes de que termine esta semana, I'm going to show you why, a que por qué hay un problema en ese asunto de las elecciones. Ustedes recuerdan que hubo una gran crisis, hubieron protestas, crisis. A government crisis. Una crisis gubernamental. The same thing happened in America. Lo mismo que pasó en Estados Unidos. Under its presidential election. Cuando nuestro presidente fue electo. Something is about to take place. Porque algo está a punto de acontecer. The day, el día, of the decree, del decreto. But we're not ready. Y lo triste es que no estamos listos. If ever there was a time, porque si hubo un tiempo alguna vez, to get ready, de estar listos, it's now. Ese tiempo es ahora. I want Jesus. Yo anhelo a Jesús. Ustedes quieren a Jesús. Esto es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. It takes time y se necesita tiempo to get to know Jesus para llegar a conocer as a Cristo a Jesús, as a como un amigo. ¿Le quisieran ustedes dar de su tiempo? Vamos a orar. Heavenly Father. Padre amante que estás en el cielo. Thank you for the Holy Gracias por tu Espíritu Santo. Thank you for the presence of God. Gracias por la presencia de Dios mismo. Thank you for the great clock of time. Gracias por el gran reloj del tiempo. But if we understand the Porque nosotros al entender el plan de redención. Through the sanctuary, a través del santuario. We know that in 2018. Llegaremos a saber que en el 2018 el límite está casi cumplido por favor ayúdanos para dejar us de estar llevando esto de forma relajada ayuda por favor a los niños y a los jóvenes que de, todos deberíamos de Before elegir a Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde te agradecemos en el dulce nombre de Jesús Amén Batallas de fe, Honduras. Preparándonos para el gran conflicto. Nuestra única esperanza en estos últimos días es en la relación con Jesucristo. Yo no puedo, no tengo poder, pero Dios es todo poder. Batallas de fe. Preparándonos para el gran conflicto.